Las teteras eléctricas se utilizan para la preparación del té, infusión que cuenta con numerosos adeptos en todo el mundo, aunque quizás sean los ingleses los que se muestran más atraídos por su aroma. Las teteras eléctricas son muy prácticas a la hora de calentar agua, porque llevan dentro unas resistencias que permiten que el agua hierva muy rápido. Pero esas resistencias, como cualquier resistencia que esté en contacto con el agua, corre el peligro de llenarse de cal. Si no las cuidamos, las resistencias se estropean y dejan de funcionar. Esta vez vamos a recurrir a nuestro amigo el vinagre blanco, muy económico pero tremendamente útil, y no solo como aliño en las ensaladas. Cogemos la tetera eléctrica, vaciamos el agua si tiene. A continuación, cogemos nuestra botella de vinagre blanco y la rellenamos hasta que cubra bien la resistencia. A continuación, la ponemos a hervir como si fuera agua. Tenemos que tener cuidado porque el vinagre emana unos gases que huelen muy fuerte, por lo que no se recomienda ponerse cerca mientras hierve. A continuación, vaciamos la tetera del vinagre hervido, seguidamente la rellenamos con agua y volvemos a hervir su contenido. Una vez hecho esto, la aclaramos con agua normal y tendremos de ese modo una tetera limpia y unas resistencias que nos durarán muchos años.